Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando sobre Batman otra vez. Ayer se reveló una parte del mapa y hoy teníamos supuestamente un nuevo código, un nuevo acertijo que resolver. Recuerden que la página oficial de Warner Bros. Games Montreal está publicando diariamente acertijos para resolver, que nos van a dar un código y estos códigos los ingresamos en una página de promoción creada por Warner Bros., donde nos van a ir revelando información. Ayer tuvimos un pedazo, un tramo de mapa revelado. Hoy lo mismo, la segunda parte del mapa. La verdad, estoy un poco decepcionado. Esperaba una revelación de algún personaje, algún símbolo, algo extra. Solo es una parte más del mapa, una extensión. Nos muestran más rascacielos, un par de islas y la famosa frase face to face. Nada más. Eso es todo lo que se reveló. Algunos hablan de que face to face tiene que ver con dos caras, pero en realidad no creo que tenga mucho sentido por ese lado, pero nunca se puede descartar nada. En cuanto al mapa, no revela tanto como antes. El anterior mapa nos revelaba un estadio, un rascacielo que podría ser la Torre Wayne, aunque en realidad no lo era porque no tiene ningún cartel ni nada por el estilo, y también estaba el puente. En este caso son simplemente rascacielos y un par de islas ahí al costado. Así que mucha novedad no hubo, posiblemente mañana hasta sea otra extensión de mapa, y quizás sean cuatro imágenes reveladas de un mapa en general. La verdad espero que haya otro tipo de revelación, pero no se desesperen, el 22 de agosto va a estar la DC Fandom y ahí es donde se viene el tráiler. No solo el tráiler del nuevo juego de Batman, sino que también el tráiler de Escuadrón Suicida, otro juego que en este caso no está producido por Warner Bros. Games Montreal, sino que está producido por ni más ni menos que Rocksteady, la empresa que se encargó de hacer la mejor trilogía de juegos de Batman. Así que ese es un peso pesado. En este caso, Batman está en manos de Warner Bros. Montreal. Pero esas no son todas las noticias, hay también algo más. Hubo una filtración en el Reddit de Batman Arkham, bastante extraña. Ya se revelaron los códigos que van a salir mañana y pasado mañana. La verdad no se sabe cómo los consiguieron, o al menos yo no busqué, pero ya están en el Reddit de Batman. Es muy bizarro. Hoy, inclusive antes de que se publicara el código, ya estaba los códigos todos filtrados. El único tema es que no se pueden ingresar. Es decir, si los ingresas ahora, no te revelan nada, porque para ingresar los códigos tenés que esperar una cierta cantidad de horas y minutos. Pero bueno, es gracioso que algunas personas ya tengan acceso a estos códigos antes de que siquiera nos muestren el acertijo. La verdad es un poco aguafiestas, le saca un poco la magia de querer resolver el acertijo al mejor estilo Batman, el detective de Batman. Pero bueno, es solo una anécdota. Así que no fue un día muy plagado de noticias en cuanto al juego, ni fue nada del otro mundo. Pero técnicamente esas fueron todas las noticias por hoy, aunque sea en el universo Batman. Voy a ir publicando día por día todas las noticias que se vayan revelando sobre este juego, al menos hasta el sábado cuando esté el DC Fandom, el 22 de agosto, recuerden, a las 2 de Argentina. Creo que a las 18 de España era. De México no recuerdo muy bien. Voy a dejar los horarios ahí en la descripción, mejor. No se preocupen, voy a dejar los horarios en la descripción o posiblemente pegue acá un texto con los horarios de cada país. Recuerden que solo tienen 24 horas para ingresar a la página web, luego va a desaparecer este evento, así que estén atentos. Aprovecho para decirles que me sigan en Twitch y también que me sigan acá en YouTube, me dejen un like, déjenme en su comentario qué esperan de este juego. Voy a intentar hacer un vivo el día del DC Fandom, voy a estar reaccionando a eso, así que síganme en Twitch y únanse al chat que vamos a ir viendo tráiler por tráiler. ¿Qué les parece? En fin, eso es todo, nos vemos en el próximo video.